Advertencia, aunque el siguiente video no tiene material ofensivo para la gran mayoría del público, va dirigido a una audiencia de adolescentes y adultos. Gracias. Lanzado en el año de 1998 por Robinson Technologies, se trata de un videojuego de acción y RPG, lanzado para la plataforma de Windows 98 en formato de CD. Tiempo después, el 17 de octubre de 1999, este sería relanzado como freeware para la página RTSoft y en la DIG Network, y distribuido en CDs gratuitos que acompañaban a ciertas revistas, entre ellas la versión de PC Magazine en español, en uno de sus números del año 2000. La historia nos relata la vida, hazaña, tragedia y aventura de Nick Smallwood en el pueblo de Stonebrook, donde es huérfano de padre y está al cargo de su madre, Dink dedicándose de lleno a la crianza de cerdos para ganarse la vida, y cansado de este tipo de actividad, poco a poco se convence que tiene que volverse un aventurero para conseguir la fama y riqueza que él desea, aceptando en el camino varias misiones para ser reconocido, aguantando las burlas de su mayor enemigo Mildred Flatstomp, quien es un soldado del rey y que cada vez que lo ve da a conocer el hecho de que es un criador de puercos. Dink como personaje es sarcástico, pudiendo actuar de forma ambigua y teniendo un leve desarrollo en su personalidad conforme avanza la trama. Es opción del jugador hacer que Dink como personaje sea totalmente ambiguo o inclinarlo más al camino de un personaje noble, a través de varios diálogos y decisiones a través del juego, aunque a final de cuentas estas opciones no tengan mayor repercusión en el final. El juego llega a manejar un humor negro y situaciones surrealistas, desde salvar un huerto de cochinillas gigantes que hablan, hasta salvar un pueblo entero de una secta que adora patos. El sistema de juego es sencillo, pudiendo usarse un gamepad o el teclado para manejar a nuestro personaje, teniendo una tecla para atacar, otra para usar magia, otra para interactuar con los personajes del juego y otra para ver el mapa del terreno en el que nos encontramos, y por último una tecla para acceder a nuestro inventario de armas, ítems y magias disponibles. Al pelear en contra de monstruos y otros enemigos, Dink irá ganando puntos de experiencia, los cuales son vitales para incrementar nuestras habilidades cuando subamos de nivel. Entre las habilidades a incrementar son el ataque, la defensa y la magia. El ataque, por supuesto, nos servirá para acabar más rápido con nuestros enemigos. La defensa incrementará nuestra resistencia física a los ataques, y la magia hará que nuestros hechizos tarden menos en cargar para poderlos utilizar de forma más eficiente y rápida, aunado a poder resistir mejor los ataques mágicos de ciertos enemigos. Aunque durante un rato solo usaremos nuestros puños para defendernos rápidamente en el desarrollo del juego, aprenderemos ataques de magia, como bolas de fuego, lluvia ácida y fuego infernal. En cuestión de armas, hay espadas, boomerangs, hachas voladoras, bombas y arcos con flechas, los cuales una vez adquiridos podemos tener en nuestro inventario sin que se desgasten, con excepción de las bombas, los cuales tendremos que estar comprando constantemente acorde a la situación. Otro método para poder incrementar nuestras habilidades son las pociones mágicas de distintos colores, las cuales encontraremos escondidas a través del juego. Las pociones son cuatro distintas: roja para incrementar nuestros puntos de ataque, azul para la defensa y morada para la magia. Y por último, la poción multicolor para incrementar las tres habilidades de una vez, y los corazones dorados que incrementarán nuestra barra de vida. Entre nuestros enemigos encontraremos cochinillas gigantes, bunkers que son una especie de dinosaurios, mocos vivientes que se comportan similares a sanguijuelas, slayers que son monstruos con apariencia de reptil, dragones, soldados con armadura medieval, monstruos de piedra y soldados goblin. Gráficamente, Dink Smallwood tiene una vista isométrica que recuerda a juegos de su época como Diablo, con sprites pre-rendereados, aunque a diferencia del juego de Diablo, la hechura general es muchísimo más simple, careciendo de efectos más complejos de iluminación y sombras. Aún así, técnicamente es un juego atractivo que puede llamar la atención de más de uno. Los requerimientos del juego original son bastante bajos, pudiendo ejecutarse en una máquina con Windows 95, un Pentium a 100 MHz, 16 MB de RAM, requiriendo cualquier tarjeta de video que pueda reproducir color de 16 bits y tarjeta de sonido con Wavetable y o compatibilidad con MIDI. En sistemas modernos, la versión 1.08 del juego se puede ejecutar usando un wrapper llamado DDRAW Compat dentro de la carpeta del juego y usando programas como SoftSynth para tener música. La versión HD lanzada en el 2011 utiliza audio remasterizado y digitalizado, pudiendo utilizarse en casi cualquier computadora que tenga Windows XP para arriba como sistema operativo. En cuestión de audio, el juego original utiliza conversiones a MIDI de melodías clásicas de música como lo es el Reverie o el Ave María, y otras melodías siendo originales compuestas por Mitch Brink. La única diferencia entre la versión de CD y la de firmware original es un pequeño video de introducción que no tiene nada que ver con la historia, y que se usa audio en formato de CD en lugar de los MIDIs, siendo el soundtrack
del CD digitalizado para la versión HD. La rejugabilidad es bastante alta, ya que existen áreas secretas donde se encuentran pociones o inclusive islas con pequeñas tramas alternas. La comunidad de Dig Network ha lanzado cientos de D-Mods, que son historias alternas hechas con el motor del propio juego. La influencia de Dig Smallwood ha prevalecido dentro de su comunidad de fans hasta hoy en día, tanto así que se la ha incluido como personaje en ciertos juegos de pelea en Mugen. Dig Smallwood también está disponible en Android, Linux y macOS. Si te gustó el video, recuerda dejar tu me gusta y compartir el video. Y como dicen por ahí, si no los veo mañana, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este es el señor Dossier y feliz 2024 a todos ustedes.